La Eurocámara aprueba que los agricultores sigan recibiendo ayudas en 2021 y 2022. El Parlamento Europeo dio luz verde a disposiciones para garantizar una transición fluida entre la política agrícola común de la Unión Europea actual y la futura y para proporcionar unos 8.000 millones de euros de ayudas a los agricultores. Se incorporan medidas por la pandemia. El reglamento incluye nuevas propuestas no previstas en el texto inicialmente. En este sentido, se incorporan medidas COVID-19 para atender la situación provocada por la pandemia en el sector agrícola europeo, una prórroga de las ayudas de desarrollo rural, así como prórrogas para autorizaciones de plantación de la vid y la parte de los fondos destinados al desarrollo rural. A través del enlace agroambien.gva.es se puede acceder a los protocolos para la solicitud del pago único.